Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Yogan Kiss. En general, cuando el nivel de río como 20 metros baja, pues miren a la derecha, por ejemplo. Es primera vez en mi vida que veo tanta agua en este río. Esto está inundado, no es como el río, está inundado. Ellos también son pecadores, o sea, si bien son buenos y todo, sus pecados los tienen. O sea, por eso quieren lavarse. Que merece un segundo viaje para estos detalles. Hay que pulirlos. No se puede hablar de otra cultura así. Hay que pulirlos. Hay que ir 7 veces a India para entender más o menos. Y hay que cambiar de guía. Cambiando de guía, de distintas religiones. Nos explicó algunas cosas, teníamos que buscar otro guía. Además, cada guía su visión, no es objetivo. A mí, me sorprendió, me conmovió. Nos costó porque hacía 2 años que esto estaba en que vamos, que no vamos, en proceso. Y Lili a principios de año nos dice, vámonos a India. Y le digo, bueno, vamos. Y en un principio nos íbamos a ir solitas. Y bueno, y después se hizo este grupo maravilloso, que en realidad yo creo que además del viaje, toda esta solidaridad, toda esta corriente de buena onda es maravillosa. El templo que vamos a ver ahora está construido por el rey de Sri Lanka, porque la religión budismo es más conocida en Sri Lanka que India. Buda vivió mucho tiempo de su vida en la India, predicó su primer ceremonia en la India, pero al final no fue famoso budismo en la India. Que tienen después es peor. 600 años antes de Jesucristo, Buda nació en Nepal y 500 años antes de Jesucristo se murió en la India. Esta postura que tiene en la mano, esta postura es abrir el nudo de su mente. Y después de conseguir la iluminación, ya él entendió cuál es el significado de nuestra vida y por eso es la postura abrir el nudo. Pueden ver que Buda era de una familia hindú
era el príncipe de un reino, por eso no podían enterrarle. En la religión hindú siempre es la filosofía de incinerar. Por eso a Buda incineraron. Después de incinerar, según el pensamiento de la gente, según de cada uno que pensaba, eran como 1000 personas que estaban allá. Cada uno agarraron las cosas de la ceniza, como un poquito de ceniza, otro agarró un diente de Buda, otro agarró un hueso, sí, las reliquias de Buda. Y 1000 personas que llevaron las cosas, unos enterraron a estos restos e hicieron como memorial, otros hicieron estupa. Y estupa, ahora nosotros vamos a ver en las ruinas de Buda. Estupa significado, un tipo de pirámide grande, y dentro tiene reliquia de Buda. A mí me conmovió también Varanasi, pero desde otro lugar, o Benares, como le dicen los hindúes, que fue que fuimos al lugar donde Buda dio su primer sermón. Y me llenó de calma, porque dentro de tanto caos, cuando llegamos al jardín, como que todo quedó atrás. Y pensé mucho en Buda, porque como sabemos, nadie es profeta en su tierra. Buda tampoco lo fue. Y al ser el hijo de, al ser un príncipe que no sabía en realidad lo que pasaba fuera de esas paredes, cuando salió, también como nosotras, lo enfrentó a una realidad que no era la que estaba viviendo. Y salió al mundo y también pensó que haciendo abstinencia de todo, de comida, de agua, de todo, iba a resolver los problemas del mundo. Y no fue así. Buda se dio cuenta de que ni el estar encerrado en un castillo ni el padecimiento más puro es lo que nos lleva a un equilibrio interior. Que la paz la tenemos que buscar nosotros. Y yo creo que India tiene un poco de esa esencia, ¿no? Y que el hinduismo, que es la religión mayoritaria, es muy parecida en sus principios. El buen vivir, la solidaridad, el compartir, es otra visión, otra cosmovisión. Así que a mí de Varanasi me gustó la otra parte.